día, Eduardo, colegas. Batería de medidas solicitadas por la defensa de los padres de Loan. Atención, están pidiendo pruebas de luminol en la comisaría de 9 de julio y también en la parroquia, en la iglesia, para determinar si hay manchas hemáticas que puedan pertenecer a Loan, para que pasen por laboratorio. Repito, están solicitando pruebas de luminol en la comisaría de 9 de julio y también, por otro lado, en la parroquia. Recordemos que ayer por la tarde se intervino la comisaría de 9 de julio, se retiró el legajo de los 39 efectivos que tiene esa dependencia policial y, por otro lado, la gendarmería había enviado un oficio a la policía de Corrientes solicitando para ver si tenían, por un lado, el contenido de las llamadas que se efectuaron aquel 13 de junio y además la geolocalización y el GPS de cada uno de los patrulleros. La respuesta de la policía de Corrientes fue que no tiene la tecnología adecuada para poder brindar esa información. Además, ustedes lo decían recién, ayer por la noche se dio la declaración indagatoria de Laudelina, la tía de Loan, por varias horas frente a la jueza federal de Goya, el fiscal y también el personal de la Protex, la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas. Quedó detenida por ocultamiento y sustracción de Loan, y también por haber adulterado pruebas, sí. Pieza fundamental en esta investigación, a partir, Eduardo, y con esto cierro, de la declaración que hizo la prima política de Loan, Camila, quien adelantó que aquel 13 de junio la vio a Laudelina detrás de un árbol, manteniendo una conversación telefónica con su celular, ofreciendo datos de Loan, Eduardo. Ahora, Cristian, ¿qué pereza en la investigación para tomar esta medida? Con los efectivos que cumplen funciones en 9 de julio. Porque estamos casi desde la primera semana sospechando de Walter Maciel, del comisario encargado de la búsqueda, que comandaba la búsqueda y que le mintió a todos los vecinos, ¿no? Porque de alguna forma él también trató de desviar la investigación. A 23 días termina pidiéndose una medida como esta que acabas de adelantar. Es una de las medidas como esta otra, por ejemplo. Estamos en la casa de los Pérez Cayaba. Otra información de último momento es que quieren ampliar su declaración. El matrimonio del ex capitán de navío y la ex funcionaria municipal quieren ampliar su declaración. Fíjense las fajas de clausura. Pericias en esta propiedad, en esta vivienda. Personal de la gendarmería, que están aquí de consigna en estos momentos. Vamos a recorrer la propiedad por completo. Estuvieron trabajando con el georradar, aquí Eduardo. Sí. Todas las ventanas y las puertas con la faja correspondiente. Acá vemos al personal de la gendarmería. En cada uno de los puntos relevantes de esta investigación hay custodia de las fuerzas federales, en este caso gendarmería, pero también prefectura y policía federal argentina. Estamos a 2 cuadras de la casa de Laudelina. Acá prácticamente son todos vecinos, repito, a 2 cuadras de una pieza fundamental de esta investigación que quedó detenida por ocultamiento y sustracción de Loan. Loan pasó por aquí, pasó por esta casa, nos preguntábamos ayer, el colega Pablo Ponzone daba una información también muy relevante. Nos dijo que en el marco del resultado preliminar de las pericias, Eduardo, se determinó que en el baúl del Ford K rojo que estacionaban acá, vehículo que pertenece al matrimonio Pérez Cayaba, encontraron un rasguño. Recordemos que ese matrimonio fue en la camioneta. Mira, acá también, la faja de clausura, ¿no? En esta puertita, la faja de clausura. Más adentro también, otra faja en el interior, en la puerta. Estuvieron trabajando ayer, aquí sí, con luminol también, efectuando pericias, el personal de policía científica, y acá un lugar clave, que es este silo arrocero. Hay un silo arrocero acá atrás, y acá es donde hay una carpeta de cemento nueva, que tuvimos esa imagen nocturna, donde con el georradar, para determinar si había tierra removida, esto es lo que hace el georradar, acá atrás, si podemos mostrarlo, si llegamos a levantar la cámara, Valentín Correa, está este sector nuevo, que es donde generó sospecha a los investigadores, ahí elevamos la cámara, ustedes tienen la imagen al interior, ese es el lugar, Eduardo, ese es el lugar, ahí está la carpeta, la tienen la imagen, esa es la carpeta donde estuvieron trabajando con los georradares, no tuvieron necesidad de romperla, en principio dio negativo, pero estuvieron varias horas sobre esa carpeta trabajando con luminol, trabajando el personal de la policía científica para determinar si Loan pudo haber pasado por esta propiedad. Hoy tenemos esta imagen exclusiva. Después de las pericias que se efectuaron, Eduardo. Pero lo cierto es que lo que se presume, sí, es que Loan pudo haber pasado por esta propiedad en la camioneta Ford Ranger blanca cuando se lo llevaron desde la casa de Catalina y luego lo cargaron al otro día en el Ford K rojo de
Callaba, de María Victoria Callaba, para llevárselo en principio a Chaco, a Resistencia. Sí. Por eso también ayer se allanó la propiedad que tienen en la calle Necochea. Me quedo con este escenario nuevo que traes también en el relato, que es la iglesia, que pocas veces la hemos escuchado nombrar. La verdad es que para quienes no estuvimos en el lugar, no entendemos tampoco las distancias. Vos que estás ahí, ¿dónde está la iglesia? ¿Por qué se busca ahí? Mira, vamos a ir ahora a la iglesia también a partir de esta información que acabamos de proporcionar. Queríamos arrancar por este punto, que es la casa de dos de los imputados que quedó en estas condiciones. La iglesia es pieza clave también. Hay otra que ver. Porque, a ver, el párroco es Cristian González. Al otro día de la desaparición de Loan, se fue de esta localidad. Es lo que adujo, lo hemos entrevistado, Mercedes. Sí. Es que él no vive acá el 9 de julio, sino que venía dos veces por semana. Y que por ese motivo se había retirado. Sin embargo, hay mucho malestar sobre el párroco aquí de 9 de julio por no haber participado de las marchas, por no haberse sumado y además por haber hospedado al comisario Walter Maciel en la parroquia. Lo que adujo él que el comisario dormía en un colchón en la comisaría, él ofreció la vivienda que tiene la parroquia para que se pudiese hospedar ahí. Bueno, ahora el párroco se fue y no volvió. Muchos interrogantes. El párroco se fue, regresó a los 10 días, pudimos entrevistarlo al párroco Cristian González, y lo que adujo es esto, dijo, jamás, nunca más voy a confiar en la policía, yo solamente le quise ofrecer al comisario un lugar para que pueda pasar las noches, él nos adelantó, o vimos que no podía, o no tenía dónde dormir, lo hacía en un colchón en el suelo de la comisaría, y le ofrecimos esta propiedad. Eso es lo que él manifestó en una entrevista que le hicimos en la propia parroquia, y ahora la defensa. Hablamos del doctor Fernando Burlando y Fabián Améndola en un largo escrito, una batería de medidas, que ya le pasé a la producción, ustedes lo tienen también ahí en estudios. En esa batería de medidas hay una medida en particular que nos llamó la atención y por eso la dimos como último momento, que es el pedido de Luminol para ver si hay manchas hemáticas en la comisaría y en la parroquia, entre otras medidas, como por ejemplo pidió el doctor Burlando tomar todas las prendas de vestir de los comensales de aquel 13 de junio. Si tienen la foto de ese almuerzo, prestemos atención al vestuario de toda la gente. Sí. Lo que pretende la defensa es que todas esas prendas de vestir sean secuestradas. También están solicitando las cámaras de seguridad, sea públicas o privadas, de dos localidades claves, a las cuales también pretendemos ir en el día de hoy. Vamos ahora, a hacer un recorrido muy importante todo este fin de semana. Permitime. En el territorio. Yataití, Calle y Mantilla. Esta medida no es menor, es clave, porque si alguno se deshizo de alguna prenda, digo, tendrá que explicar, porque comúnmente uno sigue teniendo la ropa que utilizó hace 3 semanas atrás. Por eso digo que hubo pereza en la investigación en los primeros tiempos. Ahora, desde que la tomó la justicia federal, parece activarse a otro ritmo. Pero igualmente da la sensación que por momentos volvemos al día uno. ¿No? Porque hay cosas que ya hoy, a 23 días, no se van a poder averiguar. Bueno, lo sumo a Víctor Barone con más detalles. Claro, 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 Víctor. Adelante con información. ¿Qué tenés? Pereza es un término, te diría, suave. Sí es cierto que desde que está la justicia federal, en especial la doctora Mangano y el doctor Colombo, esto va tomando otro ritmo y otra. Pero yo estaba pensando, la semana que viene hace un mes. O sea, hoy son 23 días, pero la semana que viene hace un mes. Hace 3 programas que venimos hablando de esto y estamos empantanados. Porque siempre. ¿Y por qué? Porque estamos yendo. ¿Estamos buscando a Loan o estamos esperando encontrarlo? Lo están buscando, están viendo qué pasó. Claro, son cosas muy diferentes. Claro. Una cosa es buscarlo y otra cosa es encontrarlo o chocarlo, como dicen en la jerga. La Udelina. Está bien, ayer estuvo 10 horas declarando, es lógico, porque tenían una cantidad de pruebas en su contra que hasta que le pones todas las pruebas a disposición, lo analizás, le hicieron 80 preguntas. Y va a salir mucho de eso. Los celulares. Muchas cosas salieron sobre la, pero como que se va abriendo un abanico que yo hoy te diría que la investigación, que desde ya, digo, el Ministerio, la Justicia, todos no pierden el norte de encontrar a Loan. Sí. Y si Loan está fuera de la provincia de Corrientes, está dentro del país, o si salió del país, ¿de qué manera se lo está buscando hoy? Hoy se lo está buscando de todas las maneras habidas y por haber, porque tenés todas las alertas internacionales. Del Ministerio de Justicia están trabajando mucho, digo Ministerio de Justicia, pues aquel que se vincula con los otros, con Uruguay, con Paraguay, con todos los países limítrofes. Pero lo que estamos viendo es que de a poco en esto se va saliendo una trama
de trata de personas, porque esto es de lo que estamos hablando, de trata de personas, mucho más grande que el tema Loan. Porque el otro día Camila dijo, en realidad Loan fue víctima casual, porque me parece que iban por mi hija. Y después salieron con los que nos contaban el otro día acá, 30 denuncias por mes, en lo que va del año, es una locura. Sí, sin dudas. Cristian Balbo allí, ¿qué más tenés? Porque estás haciendo un recorrido y nos estás dando detalles, bueno, de qué ha pasado en esa casa en cuestión. ¿Cuántas veces inspeccionaron, peritaron, allanaron esa casa de Cayullaba? Lo que hubo acá, Eduardo, básicamente es un reseteo en la investigación a partir del comando unificado con el desembarco aquí de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. La principal línea de investigación que se está investigando en estos momentos es trata de personas. Quedó detenida la Audelina por ocultamiento y sustracción de Loan como partícipe de esta organización delictiva, considerando que hay un delito federal. Así lo manifiesta en el escrito a partir de la decisión que tomó la jueza Poser Penso. Acá estamos hablando de un primer eslabón de una cadena mucho más grande que tiene connivencia con el poder político, judicial y también policial. Quedó en evidencia el comisario detenido por encubrimiento, la funcionaria municipal, propietaria de esta vivienda con su marido, también involucrada. Acá estacionaba en la camioneta del auto. Debajo de este tinglado, detrás hay un silo arrocero, acá estacionaba la camioneta y el auto. Vehículos de los cuales dio positivo la presencia de Loan a partir del trabajo de los perros K9. Hoy van a continuar los rastrillajes. Uno dice, sí, son muchos días, pero atención porque están haciendo un trabajo en campo. Todavía se lo busca con vida a Loan. Todavía se lo busca con vida, aunque también están trabajando en los cementerios, no solamente de 9 de julio, sino también de San Roque y también en el cementerio de Sataiti Calle. Una batería de medidas solicitada por la defensa de la familia. Les decía recién, luminol en la iglesia y también en la comisaría. Por otro lado, también secuestrar las prendas de vestir de todos los comensales de esa jornada. Las cámaras de seguridad de estas dos localidades, Yataiti Calle y de Mantilla, donde impactaron los teléfonos, ¿de quién? De Cayullaba y de Pérez. La apertura de los celulares, la ministra de Seguridad diciendo que borraron parte de la información de esos celulares. En la comisaría, obviamente, se perdió mucho tiempo, pero tengamos en cuenta que los actores policiales de esta pequeña localidad ganaron mucho tiempo. ¿Por qué ganó el tiempo? Porque fueron los primeros actores en el marco de esta investigación. Fueron los que desviaron la investigación para evitar llegar al paradero de Loan. Todo indicaba que él estaba perdido en esta pequeña localidad, pero no. Lo que se investiga ahora puntualmente es una organización delictiva, no lo decimos nosotros, lo dice la jueza federal, lo dice el fiscal federal Germán Mariano de Guzmán, que está también tomando investigación. Vamos a avanzar hasta la casa de Audelina. Caminamos por la localidad para recorrer un poco y mostrarles un poco este escenario, donde siguen las fuerzas federales, donde está intervenida su comisaría, en este amanecer de sábado, muy frío, por cierto, muy frío, avanzando por esta pequeña localidad que debajo de su alfombra tenía esta situación. Testigos, inclusive, hemos entrevistado a vecinos que nos dicen que no es la primera vez que ocurre esto, de llevarse a los niños, de robarse a los menores para llevárselo, para lo que sea. Básicamente se investiga lo que es secuestro para explotación, ya sea para abuso sexual, para pedofilia, para adopción ilegal. Esto es lo que manifiestan, es un secreto a voces de muchos años en esta localidad y que terminó con la lógica de Loan. Detenete un segundito allí, seguí caminando, pero estás en pantalla, vas a seguir al aire, porque quiero hacer el detalle de quiénes están detenidos hoy. El 1-1, con la novedad de las últimas horas de la Audelina, que se le ha dictado también la prisión preventiva. Lo que quieras aportar desde allí, de corriente, lo podés hacer, Cristian. Antonio Benítez, a ver, Víctor, contame, ¿qué ha significado Antonio Benítez en la causa hasta hoy? ¿Y qué ha aportado desde su declaración? Antonio Benítez se lo toma como la persona que se lleva a Loan, porque en definitiva, entre Antonio Benítez y hoy Laudelina son las dos personas que arrancan. Primero, uno acompañándolo, después Benítez la llama a Laudelina y le dice, che, Loan está ahí, y Laudelina es la que le dice a todo el mundo, no está, salen a buscarlo. La verdad es una pieza fundamental en esto, una de las personas que, a mi criterio, es uno de los entregadores de Loan, la persona que se lo lleva y después se lo da a Cayullaba. Sigamos con esa imagen de los detenidos. Fierrito Ramírez. Fierrito Ramírez, bueno, primero es la única persona que está detenida en el penal del Chaco, y después Fierrito Ramírez es una de las personas también que colabora, todos en esto. Arranquemos por lo primero. Acá se hablaba de abandono de personas, y hoy estamos hablando de trata. Entonces, cada uno de estos tiene un rol y una participación en esta situación. Obviamente, donde sería Fierrito Ramírez y Benítez serían partícipes de esta situación en la colaboración. Hubo comunicaciones, ¿no? Todavía conocemos muy poco, por el secreto de sumario, de cuáles fueron esos contactos que mantuvieron post-desaparición de Loan, pero también es fundamental saber qué ocurrió previamente, si hubo algo planificado aquí, ¿no? Es que los teléfonos van a...
todo esto va surgiendo a raíz de las investigaciones y sobre todo de los teléfonos. Hoy por hoy todos nosotros manejamos nuestra vida a través de un celular y a través de las comunicaciones, que siempre queda algo. Porque también, y siempre si se borra algo, ¿qué es lo que se borró? Y no hace falta a veces ver la comunicación. Vos fíjate que están impactando y están trabajando sobre gente que todavía no las conocemos, porque es gente que han llamado desde. Entonces yo llamo a alguien que no está en el círculo, averiguo y resulta ser una persona que tiene antecedentes de trata. O sea, por ejemplo, no es solamente las comunicaciones que involucren a estas 7 personas detenidas. Cristian, vos nos adelantabas la semana pasada que tenías la nómina de los 17 celulares que estaban siendo inspeccionados y peritados. ¿Se sabe desde allí, desde Corrientes, cuándo tendremos algún dato concreto sobre esas comunicaciones y quién queda más comprometido por el contenido de esa charlas? La apertura de los celulares se hizo en el barrio de San Telmo, en Buenos Aires. Lo hizo la Superintendencia de Investigaciones Federales, Eduardo, sobre estos 17 dispositivos móviles, 6 de los cuales pertenecen a la Audelina. Estamos yendo a la casa de la Audelina. Vamos a avanzar una cuadra más hacia allá. Sí. Repetimos, 6 celulares pertenecen a la Audelina. Y hay que estar expectantes con respecto a esta apertura. Lo que ya se adelantó es que se borró parte de la información de las primeras jornadas. Sin embargo, podría recuperarse esa información, según pudimos averiguar con los peritos. Todo se puede recuperar. Todo se recupera. Como también estamos atentos al resultado de las pericias que están haciendo en Parque Patricios, en lo que es búsqueda de evidencia de la Policía Federal, a partir de que se enviaron 24 sobres madera, donde en el interior tenés, por ejemplo, 2 cabellos de 16,5 centímetros que se encontraron en la camioneta de los Pérez Callaba, tenés también una botella que tendría un líquido que sería agua, otra botella de gaseosa, donde tenés también la mancha roja en la rueda delantera, donde tenés también una mancha de sangre humana, confirmado así, en un trozo de toallita de 1 centímetro por 1,5 centímetros. Hay que estar expectantes a esos resultados a partir del cotejo de ADN que se hizo con los padres. Pero además, la defensa de los Pérez Callaba solicitó que le tomen muestras de sangre a los hermanos de Loan. Eso es una estrategia, porque aducen que alguno de los hermanos estuvo en la camioneta Ford Ranger blanca en los días previos. Son todas medidas, pero creo que la noticia, mirando hacia adelante, va a venir por la ampliación que quieren hacer de declaración. Dos piezas clave, dos imputados claves de los 7 que hay, que son José Pérez y María Victoria Callaba. Ellos quieren hablar. Ayer lo hizo la Audelina, antes de ayer lo hizo Camila, es el turno de los Pérez Callaba. Sí, Cristian, permíteme, mientras seguís caminando, hacia la casa de la Audelina, esto está la casa de la resulta llamativo que quieran hablar, porque hace 7 días se los marcó a ellos como elementos fundamentales dentro del circuito que habría llevado a que desaparezca Loan. A ver, Víctor, contame, ¿qué significa este pedido para ampliar la declaración? Estrategia disuasiva de defensa. ¿Qué significa esto? ¿Te acordás cuando decían no porque quiere Laudelina. Laudelina quiere hablar, quiere decir, fue Laudelina, dijo lo atropellaron, después fue Laudelina, dijo otra cosa. Sí. También teníamos todos, incluso Pérez, en un momento, no, Pérez se quebró, Pérez quiere hablar. A ver, todo lo que te dicen, toma en cuenta que ellos no declaran en una testimonial bajo la obligación o el juramento de decir verdad. Ellos están declarando en una indagatoria que es un acto de defensa y donde no tenés obligación de decir verdad. No implica que puedas mentir. Está bien, pero la justicia puede hacer preguntas y en esas preguntas comprometer a la persona. 80 preguntas le hicieron a la Audelina ayer. Pero que quieran ampliar la declaración no significa que vengan a decir pasó esto, esto o aquello, o pongan otra hipótesis más. Bueno.